Bueno, como conversamos el día sábado, el tema estuvo bastante complejo, había mucha molestia con los vecinos porque, como lo indiqué, ese día ya se había manifestado el problema al municipio. Los vecinos manifestaban ayer la molestia de que esto se pudo haber previsto, ¿verdad? Una solución con anticipación, porque lo nuestro no es netamente la lluvia, lo nuestro es básicamente la construcción de la población que se está haciendo, porque derechamente no se hizo bien, se taparon los drenajes y nos vimos afectados. Ahora, ayer tuvimos reunión, la gente sigue bastante molesta. Ese día se acercó la señora gobernadora, la señora Felisa, estuvo desde temprano con nosotros y hasta última hora, las 10:30 de la noche, nos avisó para que nos quedáramos más tranquilos, que se habían hecho redes con el ejército y entiendo con Vialidad para ver forma de drenar y dar una solución más o menos definitiva, porque si bien se van a conectar, entiendo, el sistema de drenaje que contempla esa nueva población, no sabemos qué capacidad va a tener para evacuar nuestra cancha. Dentro de la mañana igual don Felipe Marín me contactó y me dice que a las 3:30 se van a hacer presentes en el sector, así que esperamos tener una solución pronta y llegar a buen puerto con el problema para la tranquilidad de los vecinos del sector. Presidenta, entiendo que hay molestia también por algunos dichos de la alcaldesa, considerando que no se a tiempo no se dijeron las cosas que podían haber sucedido. Sí, bueno, ayer yo tuve reunión con la Junta de Vecinos. Yo no vi personalmente las declaraciones de la alcaldesa, pero los vecinos me manifestaban que ella le había bajado un poco el perfil, que esto ya estaba conversado, que nosotros sabíamos que la calle iba a servir de drenaje, pero nosotros supimos el día jueves y lo supe yo. Pero la molestia es derechamente eso, que esto se pudo haber previsto, se pudo haber trabajado y se pudo haber hecho algo en conjunto con el municipio. La voluntad de los vecinos de Villa España, ustedes saben que siempre es trabajar por el sector y por la comuna. Entonces la molestia era básicamente eso, que se hubiese hecho oídos sordos al petitorio que se estaba haciendo hace 2 meses y medio atrás. ¿Cuál es la condición hoy día del estado de las calles? Bueno, tú sabes que nuestro ICN es reconocido por su capacidad de drenaje. En la parte que estábamos más complicados, que era el sector de La Pinta con 12 de octubre, ahora se presenta normal. Tengo que decir también, y fue lo que manifestaron ayer los vecinos, que el tema de los ductos, de las alcantarillas que están en ambas esquinas de nuestras calles, funcionaron de forma normal, porque fue un trabajo que hicimos nosotros en enero, la limpieza de esos desagües. Pero si ustedes visitan la calle 12 de octubre, todavía sigue drenando porque la cantidad de agua que hay en el sector cancha es bastante. Así que esperamos que las soluciones ofrecidas, tanto por el señor Marín el día de hoy y por la señora Felisa desde el primer día, se concreten y podamos solucionarlo. Es la voluntad de todos.